La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, OVL, del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. En total se elegirán 142 cargos, 11 alcaldías en Aguascalientes, un gobernador, 5 alcaldías y 25 diputaciones en Baja California, 39 alcaldías en Durango, 25 diputaciones en Quintana Roo, y 36 diputaciones en Tamaulipas. La comisión determinó por unanimidad aprobar el plan y calendario de actividades debido a que las disposiciones establecidas en las legislaciones electorales de dichas entidades y de acuerdo con las determinaciones adoptadas por los OVL. Señalan que los procesos electorales locales 2018-2019 iniciarán con Baja California y Tamaulipas a más tardar el 9 de septiembre, Aguascalientes y Durango el 7 de octubre y 1 de noviembre de 2018, respectivamente. Quintana Roo comenzará su proceso el 6 de enero de 2019. El documento aprobado establece actividades para el adecuado desarrollo de cada uno de los procesos electorales en cada entidad. Es así que se definieron un total de 907 actividades, las cuales podrían variar en cada entidad, en función de los diferentes cargos a elegir, ya sea gubernatura, diputaciones o ayuntamientos, así como por la inclusión o no de candidaturas comunes en la legislación local. La comisión estableció que Aguascalientes tendrá 176 actividades, Baja California 200, Durango 179, Quintana Roo 172 y Tamaulipas 175. Todas se encuentran sustentadas en las legislaciones locales en materia electoral, compuesta por la respectiva Constitución Estatal y las leyes secundarias.